vamos a comentar esto con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo la ves? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues en efecto, como dice bien tu nota, el presidente le bajó al tono. Y le bajó al tono porque se dio cuenta que había abierto una caja de Pandora en un tema que no es realmente de si alguien se va del Pacto Federal, sino es de cómo repartimos de una forma equitativa y productiva los recursos fiscales. Al contrario de lo que decía el secretario de Hacienda en el fragmento que vimos, Pepe, la discusión no es por los recursos que se dieron en el 20, es por el presupuesto que se ha planeado para el 21. Y conviene, yo creo, que aclarar, Pepe, que hay una parte de los recursos que son por ley. Es cierto, participaciones y aportaciones están debidamente reglamentados, se tienen que dar, el gobierno cumple, no parece ser por ahí el pleito. El pleito es por todos esos otros recursos que el gobierno tiene que gastar en algún territorio, apoyos que le dan a ciertas obras, obras del gobierno federal que pasan por tal o cual estado, apoyos puntuales a fondos metropolitanos y otros muchos a través de los cuales se tratan de resolver los problemas que tiene el país. Y lo que decía el gobernador Alfaro y han dicho otros es que esos fondos no han llegado este año y están muy recortados para el año entrante porque el gobierno ha decidido gastar en las prioridades del presidente. Vimos también hoy los datos de Pemex. Hay un agujero que hay que ir cubriendo. Pemex contribuye mucho menos que en el pasado. El gobierno ha tenido que salir a apoyar. Y el resultado neto es que el margen de maniobra del gobierno se ha estrechado. El presidente pues tiene prioridades claras en sus obras, en su proyecto de reparto de recursos dirigidos a sus clientelas electorales. Pues qué bueno que hay el espíritu para tratar de salir de esta confrontación, pero ya quedó sembrado, Pepe, un sendero, una semilla que no va a ser fácil desactivar, porque para los gobernadores es una verdadera joya, que es cuando el presidente les dice, pues vayan a preguntar a la gente si quieren mantenerse en la actual ley de coordinación fiscal, porque nadie está pensando dejar los Estados Unidos mexicanos, no está en juego el pacto federal, está en juego cómo nos repartimos ingresos y gastos dentro de los Estados Unidos mexicanos. Sí. Y ahí el gobernador Alfaro, en un fragmento posterior al que vimos, Pepe, pues fue muy claro que va a continuar su consulta, la va a hacer bien, va a elaborar una pregunta, y por supuesto la quieren llevar al año entrante, donde hay 15 elecciones de gobernador, 30 elecciones de congresos locales, y lo que va a tratar de hacer la oposición con el balón que le regaló al presidente cuando les dijo vayan a preguntar a la gente, pues van a ir a preguntar a la gente. Todas las encuestas que han salido, son pocas, telefónicas, con todas las restricciones que tiene el instrumento, muestran que si tú vas y le preguntas a cualquiera de estos estados, usted quiere replantear el pacto fiscal, que el gobierno federal les dé más dinero a sus estados, qué sorpresa que en casi todos los estados la mayoría es de más del 70%. Y si la elección del año entrante va a ser en torno al federalismo fiscal, creo que al presidente Pepe se le va a complicar. Ciertamente. Ahora, si tú le preguntas a la gente si quiere que se cambie la relación fiscal para que los estados reciban lo que merecen, dado lo que producen, la gente va a levantar la mano jubilosa. Pero si le preguntas, ¿quieres que este estado se separe de la República Mexicana? Yo quiero ver la respuesta. Claro, pero esa no es la pregunta. Nadie está planteando esa pregunta, Pepe. No, porque la pierde. Pero no solo porque la pierden, porque no la han planteado, digamos, porque no es el debate. Hoy el gobernador Alfaro fue muy claro. Al final dijo, Jalisco va a seguir siendo parte de México, yo soy mexicano, nadie se quiere salir del país. Lo que está en juego es cómo nos repartimos los costos de vivir en la federación, o sea, pagar impuestos para todos los mexicanos, y cómo distribuimos los beneficios de estar en la federación, que es el gasto público. Hubo una confusión. Desde el momento en que plantean los gobernadores rebeldes, entre comillas, sus demandas, estaban hablando del pacto fiscal federal. Pero alguien dijo, el pacto federal, romperemos el pacto federal, queriendo decir, romperemos el pacto fiscal, lo cual también es grave. Pero no es lo mismo partir al país en cachitos que pelear porque haya un presupuesto para los estados más equitativo. Pues mira, yo revisé las declaraciones y en ninguno de los gobernadores rebeldes escuché la ruptura del pacto federal.
El gobierno ayer lo retomó como tal. Varios gobernadores no rebeldes, morenistas, argumentaron eso. Varios articulistas cercanos al gobierno han dicho lo mismo en algunas notas del día de hoy. Yo creo que el gobierno quiso estirar la cuerda. Los gobernadores no han mordido el anzuelo, aunque tú tienes razón, Pepe. La pregunta, ¿hay que romper al país? Pues va a decir la gente, no. La pregunta, ¿quieres que el gobierno federal deje más dinero el que recauda en tu estado? Pues la gente va a decir que sí. Cuando el presidente les dice a los gobernadores, hagan la pregunta, claramente ambas partes estaban refiriendo a el problema fiscal, no al problema de la unidad de la federación. Así creo que fue, y así por lo menos es la pregunta que van a hacer los gobernadores. Y el presidente pues ya les regaló ese balón, Pepe. De cualquier forma, al presidente le van a dar sopa de su propio chocolate con esto de la consulta. Así es. A mano alzada. Gracias, Carlos. Como siempre, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente, pendiente.